Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hello there, my beautiful, beautiful friends of SpanishPod101.com. As you might know, my name is Diego. And I'm Efraín. And in today's video, we have a very interesting topic, and that's the verbos comodines. But hey, what's a comodín? Well, a comodín is basically a jack of all trades. So today we're going to talk about verbs that you can use in many situations and that can replace other verbs. Exactly. In case you don't remember another verb, you can use one of these comodines. Mm-hmm. So if you're interested, guys, enjoy this video. Woo! Okay, guys, so how many times has it happened to you that you want to use a specific verb but are struggling remembering what verb is that? Yeah. So don't you wish to have a verb that you can use in many situations, and whenever you don't remember that verb that you're trying to use, you can just stick to one verb? Mm-hmm. Well, that's the function of un verbo comodín. Yeah. Or a verb of jack of all trades, something like that. Mm-hmm. Mm-hmm. And, well, in this video, we're going to check several verbos comodines that you can use when you don't remember a more specific verb. Mm-hmm. So why don't we start with this list? Let's go. And to start this list, we have, first of all, the verb poner. Mm-hmm. And the verb poner can be used in so many situations. It can be literally translated as to place or to put. Mm-hmm. Just like that. Poner is to place or to put. Uh-huh. Now, the first use, very common, that we can use for poner is poner as añadir. Sí. Poner as añadir. For example, oye, no pongas tanta crema a tus tacos. Oh. No pongas tanta crema a tus tacos. The second use of poner is poner as in hacer gestos. Poner as in hacer gestos. Uh-huh. For example, oye, ¿por qué pones esa cara? No pongas esa cara. Then the next use of poner is when you can use poner for expressing something. Uh-huh. Poner más una emoción. Okay? Yeah. Por ejemplo, esa noticia puso feliz al niño. Mm-hmm. Esa noticia puso feliz al niño. Sí, sí. Exacto. But you can also use the reflexive form of poner. Ponerse. Plus an adjective. Mm-hmm. Ponerse plus an adjective for expressing that you acquire an emotion. Mm-hmm. For example, me pone nervioso hablar en público. Me pone nervioso hablar en público. Ajá. Uh-huh. Muy bien. Yeah. Another very common use of poner is poner as to vestir. Mm-hmm. Vestir. Yeah. Okay. So, for example, ¿quién pone ropa a sus perros? ¿Quién pone ropa a sus perros? Yo. Yo también. Ay, yo también. Yo también. But also, you can use the reflexive form. Ponerse plus a cloth. Mm-hmm. Mm-hmm. So, to wear. Me pongo mi mejor traje para la fiesta de 15 años. Me pongo mi mejor traje para la fiesta de 15 años. Nice. Sí, también me pongo mis mejores trajes para las bodas. ¿También? Y también me pongo mis mejores trajes para salir a bailar salsa. ¿Tú no bailas salsa? Sí, bailo salsa, no, ¿ves? And last, ponerse a hacer algo. To start doing something. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo. Which is a synonym of empezar o comenzar a hacer algo, ¿no? Comenzar a hacer algo. Ajá. For example, me puse a hacer la tarea al terminar mi película. Me puse a hacer la tarea al terminar mi película. Mm-hmm. Yeah. Good. I started doing my homework. Did you finish it? No, but I finished my movie. I finished my movie. The second verbo comodín is quedar. And quedar can also be used in many situations. Uh-huh. One of the most common ones is to fit. Okay? Exacto. To fit, quedar, as in the clothes. Uh-huh. For example, esta playera me queda bien. Uh-huh. Esta playera me queda bien. Uh-huh. Or, esta playera te queda un poco holgada. Esta playera te queda un poco holgada.
Así fue el diseño. Es así, no es, ah, no es okay, apretado. No es apretado. No es, no es apretado. Ok, yeah. Ok, let's go to the second one. And the second one is quedar as to remain or to be left. For example, creo que quedan algunas cervezas en el refri. Creo que quedan algunas cervezas en el refri. Muy bien, excelente. ¿Y sí quedan? No, ya me las acabé. Que te odio. Ya me las acabé. Te odio. Ok, so the next one is quedarse, which is a reflexive form of quedar as to be left. Uh-huh. But quedarse in this case is to remain or to stay in a place. Uh-huh. This is a synonym of permanecer. Permanecer, okay. Ok. So, for example, ¿por qué no nos quedamos esta noche en mi casa? Ok. ¿Por qué no nos quedamos esta noche en mi casa? Mm-hmm. Very good. Ok, la siguiente es quedar de. Quedar de, which express an agreement. Mm-hmm. As to agree, ok. Estar de acuerdo con, ¿no? Estar de acuerdo con, that's the substitution, quedar de. For example, mi hermana y yo quedamos de ir al cine. Mi hermana y yo quedamos de ir al cine. Muy bien, excelente. Ajá, quedar de plus infinitive. Quedar también se puede usar con otra preposición y esa es como. Quedar como. Ajá. Y quedar como expresses the idea of reputation, mm-hmm. Okay? Which is a synonym of verse como. Ajá. Okay? Quedar como. Por ejemplo, quedaste como tonto cuando le hablaste a esa chica. Quedaste como tonto cuando le hablaste a esa chica. Pero pues... quedaste como tonto. Pero tengo su número. Un número de 5 dígitos, eso no existe. Es falso. Es falso. Es falso. Ok, the last one is quedarse plus gerundio. To express a continuing action. Mm-hmm. Mm-hmm, that's correct. Ok, ahora, for example, váyanse, me quedaré estudiando. Váyanse, me quedaré estudiando. That's what you have to say when you are studying Spanish. Okay, guys, so hopefully you are prepared for the next verb. And this verb is very commonly used in 5 situations, okay? Uh-huh. So let's get started with the first one. Okay, the first one, tomar, instead of beber, mm-hmm. Tomar, to drink. Exacto. Tomo agua todas las mañanas. Tomo agua todas las mañanas. Muy bien, excelente. Otro uso muy común es tomar sin agarrar, or in Spain, coger, ¿no? Mm-hmm. And that's to take or to grab. For example, toma tus cosas y vete. Mm-hmm. Toma tus cosas y vete. Ajá. Or toma un taxi. Toma un taxi. Toma un taxi. Exacto. Okay, the next one. Tomar instead of comer. Mm-hmm. Okay? So, to eat. When you forget the verb comer, which is not very common. Well, no, I don't think so. When you want to add like some words, maybe you don't want to repeat them, you can say, tomé el desayuno hace rato. Tomé el desayuno hace rato. Muy bien. Y ya son las 2 de la tarde. Che flojo. Tomé. O ya pueden tomar sus alimentos. Ya pueden tomar sus alimentos. Muy bien. So after praying, it's very common in my family that someone says, ya pueden tomar sus alimentos. Okay, guys. So the next one is tomar en cuenta. Tomar en cuenta as in considerar. Ajá. Considerar, okay? For example, toma en cuenta que me duele mi espalda. No me pidas cargar mucho, por favor. Ok. Toma en cuenta que me duele mi espalda. No me pidas cargar mucho, por favor. Ok. You can also use tomar en lugar de, instead of, ducharse. Tomar un baño. Mm-hmm. Ajá. But also tomar un baño de sol. Sí, exacto. Mm-hmm. So, entonces, espérame tantito, voy a tomar un baño. Sí. O también estoy tomando el sol. En la playa. En la playa. Con mi chelita.
con mi chela. Estoy tomando el sol en la playa con mi chelita. My beer. Very complex. Okay, guys. So the last verbo comodín that we have for you is one very common as well, and that's the verb sacar. Uh-huh. Yes, sacar, that has many, many uses. Yes. The translation, or the most common translation of sacar, is to take out something. Uh-huh. Okay. However, we can also use sacar for sacar una foto. Sí. Mm-hmm. Instead of tomar una foto, or in some countries, hacer una foto. Quitar una foto, they also have it in Paraguay. Really? Quítame una foto. Wow, that's so weird. But we say, sácame una foto or tómame una foto. Yeah, wow, really? Quitar una foto? Sí. For me, it's like to remove it. Ajá, uh-huh. But they say they quitar. Nice, okay, uh-huh. Good. So, for example, vamos a sacarnos una foto. Okay, so the next one is sacar as to win a lottery or a raffle, okay? For example, me saqué la lotería ayer. Oh, muy bien. Me saqué la lotería ayer. ¿Cuánto ganaste? ¡Un peso! Wow, pero ganaste. Pero algo. Gané algo. ¿Cuánto te costó el boleto? 200 pesos. el boleto 200, pero... ¿Y ganaste un peso? Me gané un peso. Bueno, algo. Bueno, se siente bien, ¿no? Se siente bien. Okay, guys, so another use of sacar is as to release, uh-huh. Estrenar algo. For example, oye, ¿viste que sacaron la nueva película de Rápidos y Furiosos? ¿Cuál? ¿La 10? La 10 o la 20, no sé cuál vaya. Pero sí, ¿ya viste que sacaron la nueva película de Rápidos y Furiosos? Mm, interesante. Ok, now, let's go to the next one. And this one is sacarse, reflexive. But we use it mostly in its imperative version. En mm-hmm. imperativo, in a command. For example, sáquense de aquí. Sáquense de aquí. Leave. Leave. En lugar de váyanse. Instead of váyanse. Mm-hmm. Sáquense de aquí. Or sácate de aquí. Exactly. Leave. Instead of vete. Instead of vete. Mm-hmm. Sácate de aquí. O sácate. Just sácate. Another use of sacar is not to dare. O no atreverse, which is a synonym. Sacar, okay? So be careful because this verb, actually, the meaning is negative. Uh-huh. For example, Efraín, ¿vamos a ir al cementerio en la noche o le sacas? No, no le saco. So be careful here, le sacas o no te atreves. That's a synonym. ¿Vamos a ir al cementerio o no te atreves? O le sacas. Uh-huh. And when he's saying, no le saco es... Sí, sí me atrevo. Sí me atrevo. So it's kind of weird how it works, uh-huh. Right? Well, this is an idiomatic expression. Yeah, sacar. Yeah. ¿Le sacas o no? Exacto. Well, and the last one, which is pretty obvious, sacar as to take out something. Mm-hmm. You can use sacar something, sacar algo, en lugar de llevar afuera. Mm-hmm. Llevar afuera algo. Por ejemplo, saca la basura. Saca la basura o lleva afuera la basura. Very good. Saca afuera la basura. No, lleva afuera, ¿no? Saca la basura, lleva afuera. Sorry, the confusion. That's it for today, my beautiful friends of SpanishPod101.com. Please give us your thumbs up, share this video with other learners, write your comments down there, subscribe to this channel, don't forget to click on the notifications, and don't forget to get your free lifetime account at SpanishPod101.com, where you can get tons and tons of free PDF cheat sheets. Yeah, super cool. No, en serio, super cool. No, seriously, super cool, that's super cool. See you in our upcoming video, guys.